Hola, soy Manuela y vamos a hablar un poco sobre el conto de Robin Hood. La lenda del conto es anónima, por lo que no os puedo hablar de autor. Ahora vamos a hablar un poco de los personajes. Robin Hood. Robin Hood es el mejor arquero de la comarca, forzado a vivir en el bosque de Sherwood, ya que porque estaba fuera de la ley. Pequeño John era la mano derecha de Robin Hood, ya que peleaba muy bien y aparte eran mejores amigos. Marian es enamorada de Robin Hood fixeron una forma de vida juntos. Ahora vamos a hablar un poco de que va a historia. La historia tuvo lugar en Inglaterra en la Edad Media, en el siglo XII. Robin Hood viveu en el bosque de Sherwood, ya que estaba perseguido por la ley porque tuvo una pelea con los guardias del gobernador. Un día unos hombres unieron a él porque también estaban perseguidos por la ley, porque no pagaban sus impuestos. Un día, el gobernador fichó un concurso de tiro arco para hacerle una trampa a Robin Hood. Robin dio cuenta de que era una trampa, entonces fue disfrazado. Cuando llegó allí, nadie se dio cuenta de que estaba allí. El gobernador, como veo que no iba, pues tuvo que darle la flecha de oro a otro, que era él mismo, solo que disfrazado. Cuando el gobernador llegó a casa, pues llegó una flecha diciéndole que el que ganó la flecha de oro fue Robin Hood. El gobernador enfadóse tanto que al día siguiente fichó una guerra en el bosque de Sherwood, pero ganaron a Robin Hood más dos hombres. Olvidóseme decirvos que en el concurso conocieronse Marian más Robin Hood. Un día fueron a casa de Marian. Marian escuchó un ruido de caballo y bajó. Y de allí se enamoraron. Como os contaba, ganaron Robin Hood y sus seus hombres. Otro día, el gobernador tenía que ir a hacer unos impuestos a Londres al rey Ricardo. Entonces, ellos aprovecharonse y robaron. El gobernador enfadóse tanto y hubo muchas peleas continuas que ganaron Robin Hood y sus seus hombres. Ahora no os puedo contar más. Si queréis saberlo, tenéis que leer el libro. A mí me gustó mucho porque es sobre la justicia. Tiene letra bastante grande y es muy fácil de leer. ¡Chao!